Bye, mama. Bye. Pick me up at 10:45. Yes, I know. Pick me up for the 10:45. Bye. Alisa, where are you? I'm right here. Okay, go. Say bye to me in the front. Bye. Good morning. Hi. Hi. Bye, Alisa. See you. ¿Va a trabajar? ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¿Allá? ¿Allá? ¿Esto qué hace? ¿Vas a ir a la escuela tú? Sí, Randa, dile. ¿Randa? Ya dice bien claro Randa. Oh my gosh, hablas bien mucho. Bye, papá. Ándale, pues. Hola, mamá. Qué listos vas a seguir. Ay, we'll see you in a little bit. Bye. Okay. Buenos días, gente hermosa. Hoy estamos a miércoles, ombliguito de semana. Y pues por aquí son las... Oh, sorry. Por aquí son las 7:30. Yo me voy a poner a limpiar porque, como saben, siempre queda un desastre en la mañana cuando voy a... Cuando las niñas se arreglan, so siempre queda un desastre. And, a las 10:45 tenemos un appointment para que las niñas agarren uniformes gratis porque ellas pues les deben usar uniforme en la escuela, pero a veces no lo usan. But, ya fui a dejar las changas estoy grabando con mi teléfono porque se me olvidó comprar el memory card para mi cámara, pero voy a ir a Costco ahora porque tienen dos tarjetas de 64 gigabytes por, me parece que $14. O bien el paquete de dos por $14 está ahorita en especial. Tiene descuento de que ya va a empezar pues el Black Friday y todo eso. Entonces voy a ir a comprarme unos dos paquetes para tener extras, porque la verdad sí, a veces sí grabo muchísimo, tardo demasiado. Grabo a veces lo que hago exactamente en todo el día y pues es bastante. But, voy a limpiar mis trastes y regreso. Ya le preparé su cafecito a mi Honey Bunny. Ya se va a ir a trabajar. Voy a preparar un sándwich. Rapidito. Este está bien sabroso. Yo quise hacer un corazón, pero pues no me salió. Bien pobrecito, dice que lo quiere.
That's it. Acá está su cafecito y su sándwich. Amigos, día de mi vida. Good morning, papá. Hola, mi amor. Ay, de mi chiquito. Currently, you guys, son las 8:48 y este niño apenas se levantó. Uh-oh. Uh-oh. What? You want teta? ¿Quieres teta? Okay, dámela. Yo te doy teta. Miren lo que hace el Kaden. Toda la cuna tiene mordida. Look at this. Mira, Kaden, todo lo que haces. ¡No! Good morning. Yo. Di, yo quiero leche. Yo. Yo. Ok, pues. Let me go get your milk. So, you guys, ya... Mañana me toca ir al dentista porque tengo brecas, braces, but siento que mis dientes están flojos porque creo que de la parte de adentro de la liga me rompí una liga y está flojo. So, cuando junto mis dientes, like, se sienten flojos. Pero ya voy a cumplir que abril, May, June, July, August, September, October, November. So ahorita noviembre, o sea, para este, para mañana jueves que vaya, voy a cumplir 7 meses ya con mis brecas. Y la razón por la cual yo fui a ponerme brecas es porque este colmillo lo tenía bien resaltado para afuera. Y mi mordida no estaba bien, o sea, estaba chueca. Entonces, mis dientes se miraban bonitos, pero a la hora de comer, o sea, se sentía la... mi mordida estaba chueca. But, me siento bien rara. Y la razón por la cual me pusieron estos, a diferencia de estos aquí abajo, es porque estos dientes, estos tres, se me estaban separando. So, esta liga es considerada un lock y es lo que mantiene que los dientes estén juntos. But, este diente de ahora que se me empezó a meter el colmillo se me está enchuecando. So, me dijo el dentista que le van a cortar, sí, lo van a afilar, pues, lo van a moldear para que mi mordida se vaya perfeccionando, porque ahorita, si se fijan, estos salen más para afuera, estos están más para adentro, entonces lo que las ligas van a hacer es que me van a poner una rubber band, o, ¿cómo le dicen? Una liga desde la muela de allá, para acá, o creo que es al revés, no me acuerdo cómo me dijeron,
Y es lo que va a hacer que se perfeccione mi mordida para que no quede ese espacio allí. So, but 7 meses de brecas, you guys, ha hecho una gran diferencia. Antes, cuando abría toda mi boca para dar una mordida, me tronaba la quijada. No, es básico. No lo hace, porque todavía lo hace, pero no como antes. Emma le dieron una mochila. I got tissues that fit me. Socks and pencils. Oh my I told the lady if I can have these ones. What size are they? 10. Oh my gosh. And they're stretchy. That's good. Here, mommy. Okay, we need to fix the bags. Guys, so I'm now home. I have Alisa with me. Look at, turn around, Alisa. She got a sweater from Victoria's Secret, you guys. They gave her a brand new sweater from Victoria's Secret. Turn around. And they gave her that little beanie baby. And we got a lot of other goodies here, but I will show you guys when I get inside. So you guys, I'm gonna be going to my parent conferences, and Alison's is at 1:45, Emma's is at 2:45, so obviously I'm not gonna go looking like shit. But I want something natural, something neutral, so I'm gonna be using the Lorac Unzipped palette. Looks like this. I'm gonna be using brushes. Thank you.
mini liner.
You guys, a little tip, when you put on your lashes, if you put glue right here on the tip, your lashes will stay all day. And these are bougie lashes in the style Magilu or Magilu. This is black lash glue. Me veo como que traigo un ojo chueco. Thank you.
Ya se despertó el chamaquito. Okay. Para mis labios voy a usar un color. Este es el LA Splash en el color Queen of Heart. Okay, guys, so I am basically done with my face. No me puse base, no me puse nada más que labio. Y de la paleta Lorac usé el café marrón oscuro, y el shimmer acá, mi liner, mis lashes. That's it. That is it. No quise ponerme mucho. Yeah. Me comunico en un ratito. Okay, you guys, it's currently 1:31. I have to go to the parent conference with Allison's teacher. This is Alisa, by the way. Allison's still in school. She stays in the after school program. And then at 2:45, I have Emma's. So I'm just gonna stick around the school for a little bit because I'm not coming back home, and then it's a waste of time. But take a minute to appreciate Allison's blue eyes. Oh my gosh, Allison. Can you guys believe this? Like, this kid is my kid. Let's appreciate Alisa's eyes. Oh my gosh. Now look up. No, just with your eyes. Put your head back down. Not like that. Can you guys see this? No, both of you stand together. Ew, you got crusty eyes, Alisa. Okay, stand together. No, but this way, because the light's right there. No, stand looking this way. Yeah, like that. Can y'all see this? That's crazy. My crusty kids.